Profesor Patiño, vuelvo con usted. Me gustaría ahora hablar acerca de estas dos noticias que acabamos de registrar aquí. La primera de ellas, bueno, veíamos al presidente Enrique Peña Nieto dirigiéndose a su pueblo y diciéndoles que la verdad vienen tiempos muy difíciles. Pero hay expresidentes en México, líderes políticos importantes en este país, que están empezando a hablar de aplicar como estrategia el dejar de luchar contra el narcotráfico en la frontera y de una u otra manera permitir que se inunde Estados Unidos de drogas y que esta sea una manera de presionar a Donald Trump. Esto podría realmente presionar al presidente de los Estados Unidos para hacer que cambie su política o por lo menos no siga siendo tan fuerte contra los mexicanos? Realmente no creo, no creo que presione al presidente Donald Trump, por lo menos hasta ahora parece inmune a ese tipo de presiones, eso no parece importarle mucho y además en medidas o por lo menos ha dejado traslucir algunas decisiones que son bastante, digamos, contradictorias. Por ejemplo, cuando dijo que iba a imponer un impuesto del 20% a las importaciones mexicanas para pagar el muro, la construcción del muro de separación entre México y los Estados Unidos, lo que repercutiría realmente es en el bolsillo de los norteamericanos y no de los mexicanos. Ahora, la verdad es que en este caso se ha generado una ola de rechazo y reacción mexicana muy importante, donde además Peña Nieto ha recuperado en imagen política e imagen popular lo que había perdido durante los dos años anteriores, un gran porcentaje, y se ha vuelto un líder muy importante en este contexto. Pero una de las cosas que más ha sorprendido ha sido la intervención política de Carlos Slim. Digo política porque es una intervención en la que Carlos Slim ha llamado a negociar con Donald Trump con firmeza y sin retroceder, sin enojarse, pero además ha adquirido una especie de ribete político que muchos sectores de centro e incluso algunos políticos de centro izquierda con los que he podido hablar en México han planteado que sería muy interesante un papel político mucho mayor de Carlos Slim de cara a Donald Trump. En este contexto realmente aparece algo que es de fondo muy difícil, y es qué va a pasar en el acuerdo en la lucha con el narcotráfico, qué pasa en el acuerdo en la lucha frente a la proliferación de armas que provienen de los Estados Unidos hacia los carteles mexicanos, pero adicionalmente qué sucede con este tipo de, digamos, de acuerdos políticos y migratorios. Todo esto además en el medio de algo que es muy importante, que fue la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos exactamente el día que prácticamente terminaba el gobierno Obama y comenzaba el gobierno de Donald Trump. Profesor Patiño, me gustaría cerrar esta charla con usted volviendo con el tema de esa designación del juez de la Corte Suprema de Justicia que se conocerá en pocas horas. Mi pregunta es, esta designación tiene que confirmarla el Senado y allí van a necesitar votos demócratas. ¿Cree usted que puede venir por allí un bloqueo de los demócratas para impedir que ese designado a la Corte no sea tan conservador y llevar a Donald Trump a elegir de pronto un juez más progresista? La verdad es que los demócratas en este momento son minoría, es decir, no tienen la mayoría de los votos, no tienen cómo generar un bloqueo realmente frente al gobierno de Donald Trump. Los republicanos lo pueden aprobar por sí mismos, pero sí es necesario la presencia de los demócratas en la sesión de confirmación. Esto lo que hace es que los demócratas pueden demorar, puede generar un retraso en las sesiones de confirmación, pero no tienen la capacidad para vetar realmente la confirmación. Solo lo podrían lograr si logran lo que los demócratas parecen estar haciendo, y es generar una fractura dentro del Partido Republicano, fractura que está siendo encabezada por un republicano muy importante que es John McCain. Si eso logra suceder, podría ser que los republicanos comiencen a sumar unos votos a su favor y obviamente unos votos en los cuales podrían poner en cuestionamiento la confirmación, no solo de este juez, sino incluso la confirmación de Jeff Sessions, que está pendiente de una audiencia todavía en el Congreso y obviamente donde los demócratas están jugando a tener una fractura y una fractura dentro de los republicanos que permita generar votos disidentes. Esto es muy importante recordar que Donald Trump no es exactamente un republicano, ha llegado al poder con los republicanos, pero tiene una agenda mucho más compleja que simplemente una agenda partidista en ese contexto. Bueno, ya que utiliza usted el término, profesor Patiño, qué complejo es en estos momentos todo lo que está pasando en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros esta noche explicándonos pues estas últimas noticias que se conocen por parte del presidente Donald Trump. Muchas gracias, muy amables.